Como se lo mostré al inicio de este noticiero, Juan Carlos N., el feminicida de Catepec, el monstruo de Catepec, abusó de la confianza de sus conocidos para raptar y asesinar a sus víctimas. Así es como desapareció a Luz del Carmen, entre otras 20. Juan Carlos y Patricia tenían por lo menos 6 años matando mujeres, no solo adolescentes, sino también niñas, como Luz del Carmen Miranda, de 13 años, también de la colonia Jardines de Morelos, en Ecatepec. Mi hija desaparece el 12 de abril del 2012. Ella fue sacada de mi casa, no nos explicábamos cómo. Cuando sale, ella deja la puerta abierta, la televisión prendida. El cuerpo mutilado de Luz del Carmen fue encontrado un año después, arrojado a 500 metros de su casa en un terreno baldío en la colonia Lázaro Cárdenas, a donde incluso el padre de la pequeña acompañó a Juan Carlos a tirar basura. No la encontraron, nada más lo único que me entregaron fue el torso, pero sin piernas. De hecho, él también refiere en su entrevista que cuando desmembró a mi hija, fileteó y sacó pisteces de las piernas de mi hija y después pues se las comieron. En este caso, al igual que el de Arlet, el asesino se encontraba en el mismo domicilio donde vivían las víctimas, pues rentaba una accesoria en la calle Monte Altaí, debajo de donde vivía Luz del Carmen. Era mi vecino, éramos pues prácticamente amigos, conocidos, íbamos a comer a su casa y él iba a comer a mi casa. Y pues con engaño sacó a mi hija. Juan Carlos trabajó incluso con el papá de su víctima. Y desgraciadamente yo le ayudé en sus gastos. Me lo llevé a trabajar conmigo. Yo me dedico al aluminio y al vidrio. Era una persona normal, supuestamente trabajadora, humilde, ¿no? Con sangre fría, el presunto homicida, quien se cambió 2 años después a una vivienda cercana en la calle Monte Chimborazo, les preguntaba cómo iban las investigaciones y fue a declarar. Nunca sospechamos de ellos, pues el señor muy inteligente, porque pues hizo nuestro amigo, y nos sacaba a nosotros la información, pues nos preguntaba a nosotros cómo iba el caso de Luz y todo, y se veía preocupado, ¿no? Hasta llegó a ir a declarar lo del caso de mi hija. Por 6 años, los padres de Luz del Carmen se preguntaban el por qué y quiénes eran los responsables de la muerte de su hija. A mí me avisan porque yo soy miembro de una asociación, que me mandan la foto de los dos, y yo dije, yo los conozco, eran mis vecinos, y pues la verdad, pues desde ahí yo dije, estos mataron a mi hija. De inmediato se presentó a la fiscalía para corroborar que se trataba de los asesinos de su pequeña. Me lo confirmaron al siguiente día que fui a enfrentarme a ellos. Fue una persona muy fría, pues nos encaró, nunca bajó la vista, nunca sintió pena. Y pues la esposa igual. Después de años de incógnita, supo cómo desapareció su hija. Pido ver la carpeta y allí dice que pues se pasó estudiando un tiempo a mi hija. Él subió a mi casa y le dice que pues que bajara la de él, porque su esposa le quería mostrar unos aretes y unas pulseras. Que pues cuando mi hija entra, pues ahí la captura. Se supone que los cuerpecitos los mataba, las violaba y los cráneos los destazaba y los vendía a los santeros. Ahora tiene miedo de que, con el argumento de que está presuntamente mal de sus facultades mentales, burlen a la ley. Pues yo no sé si las autoridades los quieran ayudar o no me quieran ver la cara de tonta, pero esa señora no tiene una discapacidad mental. Y el señor, pues tampoco. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco.